se aprobó en las últimas horas el presupuesto quinquenal del gobierno departamental. En diálogo con el edil del Partido Nacional, Miguel Jiménez, dijo que este presupuesto está volcado totalmente a obras, construcción de calles en varios puntos de la ciudad y localidades. Jiménez también puntualizó y agregó sobre el proyecto Termas, que está en trámites y para que el próximo año puedan comenzar las obras. Bueno, la verdad que sí, en el día de ayer se aprobó el presupuesto departamental y esto es muy importante porque este presupuesto está prácticamente volcado a obras en todo el departamento de Artigas, en todo el departamento Brun, Gómez Oro, Bella Unión, demás localidades pequeñas también. Es importante porque vamos a tener obras en la calle Bella Unión, toda con carpeta asfáltica, incluyendo el saneamiento para atender una necesidad y una inquietud de los vecinos, por ejemplo, del barrio Independencia, que es un barrio que crece todos los días porque la ciudad prácticamente está creciendo en aquella dirección. Vamos a tener carpeta asfáltica en la calle Blas Melo, en toda su extensión hasta el Bypass, carpeta asfáltica en la calle Ciudad de Coraí, en la calle Blandengues. O sea, realmente es un presupuesto que se necesitaba para el departamento de Artigas porque está volcado calles de hormigón en Bella Unión, algo así como previsto ya en el ejercicio inmediato de la votación del presupuesto, 30 y pico de calles asfaltadas en Bella Unión que realmente estaba necesitando porque Bella Unión está en una situación bien complicada en el tema calle. Por eso es importante haber votado este presupuesto y la verdad que salió ayer en tiempo récord. Hay que felicitar el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda, el presidente de la Junta y después toda la bancada de ediles del Partido Nacional. Y hay que destacar también la colaboración que hubo por parte de los ediles del Partido Colorado y de parte del Frente Amplio, que a pesar de algunas diferencias en algunos artículos, creo que fueron 8 o 10 artículos de un presupuesto de 254 artículos, hubo diferencia en 7 u 8 artículos, que no hubo unanimidad, pero en los demás artículos hubo unanimidad de todos los ediles de la Junta, y esto es importante porque más allá de las diferencias políticas que podamos tener con otros partidos, lo importante es ponerse la camiseta del departamento de Artigas y sacar un presupuesto que va a beneficiar a todo el departamento. Hablabas temas de obras, pero en el sector turístico, ¿cómo trabajan? ¿Cuáles son las novedades? ¿Sale el tema de las termas? Bueno, nosotros estamos apostando a eso, ya se está preparando la licitación para el tema termas, es un llamado internacional, es una licitación un poco más complicada, hay que tener una serie de cuidados, pero la idea de este año es ya tener pronto todos los pliegos para hacer ese llamado, porque nosotros acá en el Uruguay no tenemos empresa especializada en hacer ese tipo de pozos para aguas termales, por lo tanto el llamado tiene que ser internacional. Y yo creo que para el año 2022, si Dios quiere, nosotros vamos a empezar ya el departamento de Artigas cambiando totalmente esta realidad. Se está trabajando muy fuerte en el tema política de frontera. Y si Dios quiere, para futuro vamos a tener las termas, vamos a tener política de frontera en el departamento de Artigas. Si llegamos a completar toda esta movida con el puente Bella Unión-Monte Casero, Artigas va a dejar de ser aquel lugar donde se llega a Artigas, sino que va a ser un lugar donde se viene a Artigas para hacer turismo, donde podemos, quién sabe, hasta tener un turismo de compra, un turismo termal, un turismo de las piedras preciosas. Yo creo que el próximo gran trabajo que tiene que hacer la Junta, aparte de política frontera, es apostar a una zona franca industrial. Ya tenemos el aeropuerto pronto. Si llegamos a conseguir una zona franca industrial, tenemos esa riqueza enorme que tiene el departamento de Artigas, que son las piedras preciosas, las mejores del mundo, y ahí sí nosotros podemos decir, bueno, va a venir gente de todo el mundo a comprar piedras acá en Artigas, porque tenemos un aeropuerto operativo, porque tenemos un puente que nos une en esta triple frontera que tenemos, somos el único departamento del país, tenemos termas y tenemos un presupuesto totalmente volcado a obras.